Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Proces Chileno. El día de hoy les traigo un interesante video sobre las opciones que tiene Chile para reemplazar a la plataforma estratégica de alerta temprana y guerra electrónica, IAI Cóndor, del que ya tenemos un video por si aún no lo han visto. Antes de comenzar, y como es costumbre en el canal, haremos una recorrida histórica sobre los aviones de este tipo que han sido operados en el mundo y su importancia en la guerra aérea moderna. Con la Guerra Fría y el creciente y demandante panorama que se iba imponiendo en la guerra aérea, se hizo necesario adoptar plataformas cada vez más especializadas. Estas unidades contribuyen a todas las operaciones militares, teniendo como labores principales la guerra electrónica, la supresión de defensas aéreas enemigas, el reconocimiento y la vigilancia aérea. Bajo esta premisa, las grandes potencias fueron incorporando este tipo de plataformas estratégicas que son verdaderos multiplicadores de fuerza, que dan ventaja al bando que los opere, ya que pueden saber con anticipación los movimientos del enemigo. Este tipo de aviones llevan radares aéreos de largo alcance, siendo conocidos como AWACS, lo que vendría a ser alerta temprana y control aerotransportado. También portan equipos electrónicos que le permiten captar las señales que emita el enemigo, siendo esto conocido como inteligencia de señales o SIGINT por sus siglas en inglés. Estos sistemas aportan la mayor parte de la información de una amplia área que ayudan a evaluar el proceso de la operación de combate. También aportan datos de objetivos para las fuerzas terrestres, navales y para los aviones de combate, siendo por ende plataformas de comando y control. En el caso de Estados Unidos, precursor en este tipo de medios, comienzan a experimentar con esto desde 1945 con los Grumman TBF-3W Avenger, equipados con el radar AN/APS-20 y el Boeing PB-1W, que era un B-17G modificado. Pero sin lugar a dudas, el avión más icónico en cuanto a alerta temprana es el E-2 Hawkeye, el que comienza su vida en los años 60 y debutara en combate en 1965 en cielos vietnamitas, operando desde los portaaviones de la US Navy, demostrando ser sumamente efectivo guiando los ataques de las aeronaves estadounidenses. También fueron utilizados eficazmente por los israelíes en 1982 en la batalla aérea del Valle del Beqa, donde los E-2C israelíes demostraron habilidades técnicas considerables en el mando, control y comunicaciones, o C-3. El tener aviones AWACS le permitió a Israel dirigir sus cazas mediante el sistema de vectores hacia el lado ciego de los MiG sirios, que poseían solo receptores de aviso en proa y popa para advertir al piloto de un ataque de un misil, logrando muchos derribos por parte de los F-16 y F-15 con sus misiles Sidewinder, Python 3 y Sparrow. Estas experiencias abrieron camino a la creación de otras plataformas de alerta temprana por parte de otras naciones, como los Beriev A-50 Minsk rusos y los Nimrod AEW-3 británicos, o el IAI-707 Falcon israelí, que es el que nos convoca en este video. El sistema Falcon fue desarrollado por IAI en Israel para su fuerza aérea y para la exportación, siendo un sistema de alerta temprana aerotransportada de comando y control AEUWC&C, que es pensado para hacer un importante aporte en el campo de batalla moderno, capaz de proporcionar inteligencia en campo y en tiempo real, además del comando y control necesario para lograr la superioridad aérea y permitir la vigilancia de las fronteras en tiempos de paz. Los radares del Falcon son el ELM2075 y fueron producidos por la empresa Elta, utilizando la tecnología de escaneo electrónico Active Phased Array, en lugar de una antena de rotación mecánica o rotodomo utilizada por los sistemas AWACS como el Hawkeye o el Sentry. Esta tecnología sería la que daría paso a los actuales radares AESA. El Falcon, además de ser un medio de alerta temprana, permite realizar identificaciones amigo-enemigo o IFF, guerra electrónica, contramedidas electrónicas, inteligencia de señales, entre otras funciones. Chile fue el cliente de lanzamiento de este excelente avión estratégico, siendo llamado localmente como Cóndor, recibiendo una unidad en 1994 utilizando como plataforma un avión de transporte de pasajeros Boeing 707. Originalmente fueron dos los aviones planificados, pero por problemas presupuestarios solo uno fue adquirido. Ya en 2019 se hace evidente la necesidad de adquirir un reemplazo para este avión de alerta temprana, y varias han sido las propuestas para su sustitución. A continuación, enumeraremos cuatro opciones que podrían ocupar el lugar del Cóndor. Número 4, E-2C Hawkeye 2000.
Como ya vimos, el E-2 ha sido un exitoso avión de alerta temprana que ha operado desde mediados de los años 60. Con el pasar de los años, el avión ha sido actualizado en varias ocasiones, saliendo nuevas versiones del mismo. Al ser tan difundido, hay varias unidades que actualmente están preservadas en Estados Unidos, siendo una opción de segunda mano accesible para países con presupuestos de defensa limitados, como es el caso de Chile. La opción sería adquirir 3 o 4 plataformas preservadas de la variante E-2C y modernizarlas a un estándar similar al E-2C Hawkeye 2000, la que incorpora mejoras tales como un nuevo ordenador de misión, capacidad de combate o operativo CEC por sus siglas en inglés y comunicaciones aéreas por satélite adicionales. Mantiene el radar ANAPS-145, además de incorporar un sistema de detección pasiva ANALR-73 y sistemas IFF. Chile ya ha adquirido material preservado de Estados Unidos. Tal es el caso de los P-3ACH Orión de la Armada de Chile, adquiridas de la variante P-3A, que posteriormente fueron modernizados. Mismo caso de los aviones de reabastecimiento aéreo KC-135E Stratotanker de la FACH, adquiridos en el 2009. Una adquisición de E-2C con una buena modernización daría a Chile una buena plataforma de alerta temprana y, lo que es mejor, un precio razonable y con varias unidades, permitiendo poder operar sostenidamente, cosa que actualmente con una única plataforma como el Cóndor es imposible. Número 3. Embraer E-99. El Embraer E-99 es un conocido medio de alerta temprana de origen brasilero, basado en el exitoso avión regional de pasajeros EMB-145, el que incorpora el radar aerotransportable Ericsson AirEye, de tecnología ESA. Además de las tareas de alerta temprana, el Embraer EMB-145-E99 también puede ejecutar misiones como vigilancia y control de fronteras, vigilancia marítima, coordinación de búsqueda y rescate, gestión de espacio aéreo e inteligencia de señales y comunicaciones. La aeronave integra datos en tiempo real en estaciones terrestres y otros elementos aerotransportados. El avión, además de haber sido adquirido por la Fuerza Aérea Brasileña, también opera en Grecia, México y la India. Chile mantiene excelentes relaciones con Brasil. Sin embargo, uno de los aspectos que le juegan contra el E-99 es que uno de los requisitos de Chile en cuanto a este tipo de plataformas estratégicas es tener exclusividad de operación de estos medios en la región, cosa que no se cumpliría con esta aeronave. Número 2. E-3D Sentry. El Sentry es un sistema de alerta y control aerotransportado, o AWACS por sus siglas en inglés, que proporciona vigilancia, comando, control y comunicaciones de todo tipo, tan necesarias en la guerra aérea moderna. Este avión demostró su valía en la Operación Tormenta del Desierto en 1991, siendo el primer avión de comando y control de combate aéreo en el mundo. El Sentry utiliza como plataforma al Boeing 707, lo que sería un plus para Chile, al ya operar esta plataforma. Entró en servicio en 1977 y fue producido hasta 1992. Es operado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Arabia Saudita y 18 unidades adquiridas en conjunto por varios países de la OTAN. Sin dudas que el Sentry es un excelente avión y muy completo, y se sabe que la Real Fuerza Aérea Británica retirará paulatinamente a sus E-3 a medida que vaya recibiendo los nuevos E-7A Wintail, siendo una buena opción para Chile, dado que las plataformas británicas datan de 1986, quedándoles aún mucha vida por delante, y obviamente se cumpliría el requisito de exclusividad de la plataforma. Número 1. Gulfstream G550 EITAM. El EITAM vendría a ser la evolución del sistema Falcon israelí que opera Chile en la actualidad. Está basado en la plataforma Gulfstream G550. Utiliza el radar ELW-2085, evolución del ELM-2075 del Falcon. Es una plataforma de alerta temprana y control que puede manejar hasta 100 objetivos a la vez en un rango de 370 kilómetros. El equipo de radar del EITAM consiste en 4 antenas, 2 laterales de banda L en el fuselaje y 2 en banda S en la nariz y cola, dándole cobertura en 360 grados. Dado que la plataforma G550 es mucho más pequeña que el Boeing 707, para realizar labores de inteligencia de señales y guerra electrónica, se debe utilizar otra plataforma adicional.
Actualmente es operado por Israel, Italia, Singapur y Australia, este último en su versión de guerra electrónica. De más está decir que el Gulfstream G550 EITAM es una plataforma más que deseable para la FACH, al ser el paso lógico de reemplazo del Cóndor, al ser este la evolución de este avión que ya por tantos años ha operado en Chile. Está basado en una plataforma ya conocida al ser de la familia de los Gulfstream, de los que Chile ya opera desde hace largos años, en su variante Gulfstream IV. Mantendría y aumentaría las capacidades ya existentes y permitiría operar sostenidamente por varios días, cosa que, como ya mencionamos, actualmente no se puede realizar con una plataforma única. Bueno amigos, hasta acá con este video, espero que les haya gustado este trabajo que nos habla sobre lo que podría pasar con la Fuerza Aérea de Chile. No olviden darle like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!